zona muerta. Gustavo López tiene los detalles. Buenos días, Gustavo. Este es un informe especial. Bien. Establecemos un contacto con nuestro compañero Gustavo López porque a esta hora se encuentra el cuerpo de una persona del sexo masculino. Esto en la carretera principal en la CA 13, exactamente en la colonia Santa Isabel, a escasos kilómetros de la frontera entre Honduras y Guatemala. Ya hay presencia de la Policía Nacional en la zona. Gustavo López, tenemos más detalles de esta persona que ha sido encontrada muerta. Repetimos, exactamente en la carretera CA 13, en la colonia Santa Isabel. Más detalles. Gustavo, buenos días. Buenos días, compañeras en el estudio, y buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. En efecto, se ha encontrado en horas de la mañana pues el cuerpo de una persona sin vida a la orilla de la CA 13 en el sector de Tegucigalpita, a escasos kilómetros ya con la frontera con Guatemala. Pues vecinos, jornaleros que transitaban por la zona, dieron parte a las autoridades a través del 911 que pues enviaron una patrulla y sí determinaron que había una persona que había perdido la vida y que había amanecido en este lugar. Se desconoce hasta este momento la identidad. Sí, es una muerte violenta, pues aparentemente tiene varios impactos de bala, pero serán las autoridades correspondientes las que determinarán cuáles fueron las causas y la identidad de esta persona. Pues a la espera de medicina forense, nosotros con este contacto volvemos a los estudios en Tegucigalpa.